Benvidas e benvidos a este primeiro debate do encontro de, o décimo encontro de cultura e ciudadanía. Para min é unha alegría estar aquí celebrando este décimo encontro en Santiago de Compostela. Eh, vimos escoitar moitas linguas estes días. Eh, agora vou cambiar ao castelán porque me acompaña aquí casi todos pues, que, que a nosa lingua onde nos entendemos durante estes días eh, traballando no comité. E el objetivo un pouco desta mesa inicial que normalmente, la verdad que me escucho con bastante eco, pero eh, normalmente empezamos los últimos años el encuentro con una mesa con el comité que nos ha ayudado a configurar eh, toda la programación explicando un poco cuál ha sido la temática de cada año. En esta ocasión, en el décimo aniversario, pues parece que los números nos invitaban a hacer una reflexión más profunda en torno a de dónde veníamos, en qué punto estábamos y cómo continuar eh, trabajando en cultura y ciudadanía. Y este año, por lo tanto, el encargo fue un poco diferente y les planteamos a bueno pues tanto Benito bueno os voy a presentar a todos los miembros de la mesa como al resto de miembros del comité hacer un trabajo un poco más prospectivo de qué temas habían abordado a lo largo de estos diez años y hacia dónde podíamos eh, también como programa pues, seguir trabajando en, bueno me acompañan aquí voy a empezar por el final eh, Flavia Intruzzi, que ya trabaja desde Madrid desde hace yo creo que ocho años en hablar en arte una plataforma que trabaja en el campo del arte contemporáneo, también dirige Planta Alta, bueno, tenéis ahí la, la biografía en el programa. Fran Quiroga, creo que, que tenemos aquí en Santiago, que, que ahora trabaja en concomitentes, que es investigador, sociólogo. Tenemos a José Luis Pérez Pont, que actualmente bueno, viene desde La Palma, ¿no? que se ha incorporado a la dirección artística de la candidatura de, de La Palma de Gran Canaria a Capital Cultural Europea en 2031 y que ha trabajado durante muchos años en, en Valencia, en el Consorcio de Museos de, de la Generalitat. Tenemos a Mario Brero, que él es poeta, que este año también ha, acaba de publicar su, su último poemario, es Premio Nacional de Juventud también. Y tenemos a Tania Adam, que viene de Barcelona, que ella es la fundadora de Radio África y su campo de investigación son sobre todo las diásporas negras, la recuperación de la memoria y que acaba de publicar también eh, un monográfico sobre músicas negras. Y tenemos a Benito Burgos, que seguro que lo conocéis, porque lleva aquí desde el minuto uno de Cultura y Ciudadanía y es el que tiene la memoria histórica de este programa. También invitamos a, a incorporarse a este grupo de trabajo a Isabel Ojeda, que está por aquí, que viene de, de la Unia, de la Universidad aquí estás Isabel de la Universidad Internacional de Andalucía y a Fernando Broncano, que no nos ha podido acompañar presencialmente estos días. Y dicho esto, quería pediros una diapositiva, un poco como punto de arranque que teníamos preparada, porque cuando contactamos con el comité, nosotros mismos estábamos intentando poner orden de alguna manera o intentando hacer ese análisis de lo que había sido cultura y ciudadanía durante estos 10 años y también su, su hermano gemelo, cultura y ruralidades, que, que había adquirido como una gran presencia. No sé si podéis poner la diapositiva que teníamos preparada. Y bueno, pues intentamos dar de alguna manera orden, sentido, hacer ese ejercicio como de ordenar ideas de todos los temas que se habían trabajado durante las últimas ediciones en esta especie de pulpo gigante que tal vez habéis visto en redes sociales o en la página web, que de alguna manera trataba de, de ordenarnos a nosotros de cara a pensarnos a futuro en torno a estos tres grandes ejes que articulan tanto el programa Cultura y Ciudadanía como el programa Cultura y Ruralidades que es la idea de participación ciudadana, muy conectada con esta idea de derechos culturales, de, las que, de la que acaba de hablar Jordi en, en su presentación. La idea también que desde Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades trabajamos eh, con una cultura muy conectada con los desafíos contemporáneos. Hablamos de cultura contemporánea porque está muy abierta a ver qué ocurre, a, a dialogar con los desafíos eh, sociales de la actualidad. Y también con esa idea de territorio. Nosotros ya lo explicabais también en la presentación, que estamos... Dentro de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, la visión territorial es nuestra vocación y desde el principio esa idea de territorio estaba muy presente en Cultura y Ciudadanía, también cuando surgió el programa Cultura y Ruralidades o en la última edición de Cultura y Ciudadanía que dedicamos como monográfico a, a la cultura fuera de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Entonces, de alguna manera, quería traer esta imagen, sobre todo para las personas que no conocéis cultura y ciudadanía o que nos conocéis por cultura y ruralidades, para que veáis todas esas interrelaciones que hay entre los tres conceptos, entre toda esta también magma de conceptos que, que figuran a la derecha de la imagen, que de, bueno, se extraen de estas diez ediciones, que, que ahora Benito nos va a hacer ahí un pequeño repaso, y también porque el encuentro cultura y ciudadanía tal vez es el evento más visible porque es donde nos reunimos. Eh, intentamos que nos reunamos muchas personas. No, ahora nos comentabais que, que el programa resultaba bueno y lo hemos hablado durante estos días y durante estos meses que resultaba desbordante. Pero bueno, también la idea es eso: es poder tener muchas voces y en este proceso que queremos abrir de reflexión de qué es cultura y ciudadanía, cómo podemos seguir trabajando eh, dentro del programa, pues escuchar también todas esas voces. Entonces, por eso también en la convocatoria de proyectos que sacamos todos los años este año, pues habéis sido 25 los proyectos seleccionados y por eso estos tres días que esperemos que, que aguantéis a pie firme porque la programación ya habéis visto que, que va a ser intensa. Y dicho esto, yo creo que Benito te paso la palabra por si quieres hacer ahí un, un pequeño recorrido por el programa y empezamos el diálogo. Pues muchas gracias, Sian. Eh, buenos días, buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Y muchas gracias ¿no? por, por estar ahí después de estos 10 años, esta década. Eh, ha habido personas que han venido de muy lejos, eh, también otras que nos están viendo en streaming, tanto en España como fuera de, fuera de España, tanto en directo ahora como en diferido, quizá esta noche o estos días posteriores. Muchas gracias por, por estar ahí ¿no? y, y haber acompañado al programa. Y, y bueno, a ver cómo. Son, son muchas cosas ¿no? las, las, que, las que nos traían en esta edición, las que traemos en esta edición, eh, las, de las que podemos hablar. Pero como bueno, va a haber muchas personas, ¿no? una gran polifonía de voces estos días, creo que ellas podrán abordar toda la complejidad ¿no? que ha tenido el programa y sobre todo el sector cultural. ¿no? Yo creo que nuestra no intención no es tanto hablar de, del programa de Cultura y Ciudadanía, sino del contexto, ¿no? del contexto la evolución de las políticas y las prácticas culturales en este país en la última década. Eh, el programa mm, nació y, y continúa con, con muchísimos objetivos o finalidades. ¿no? Eh, Ayer lo hablábamos en la cena con el alguno. Eh, eh, por supuesto, no nos tenemos, tenemos que generar una programación, unos contenidos, ¿no? eh, pero tiene, es un proceso de investigación, es un proceso de conversación, es un proceso de, de, de pensar hacia el futuro, de mirar hacia el pasado. De, pero, sobre todo, si yo tengo que, que, que escoger, ¿no? elegir eh, alguna de, de las potencialidades de este programa, ha sido la capacidad de articular cosas a nivel territorial, a nivel nacional, articular proyectos. Eh, un, un sector, además, de la cultura que no tenía espacios, probablemente. en de d'esta naturalesa Eh, cuando arrancó el programa en 2015, eh, un, un espacio que permite, que permite juntar a agentes de todo el territorio del Estado ¿no? y, sobre todo, un espacio que articula, vertebra y activa cosas. ¿no? O sea, nosotros, al final, lo que, lo, digo muchas veces, lo que hacemos es poner la mesa para que vosotros podáis seguir trabajando. ¿no? Y, y después, ya cuando pasan estos días, aunque estamos ahí todo el año ¿no? eh, eh, participando en actividades, cogiéndonos el teléfono, contestándos, eh, propiciamos que pasen cosas entre vosotros ¿no? y esto me parece esencial. ¿no? O sea, que la vocación de articulación y vertebración de, de, este, de este ámbito sectorial de la cultura, tan transversal y tan precario a veces, eh, creo que es clave en, el, en la concepción del programa. Eh, creo que también para, para entender el, 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 la naturaleza, la esencia y la posterior evolución de, de, de este programa Ciudadanía con el vaso comunicante Rolidades, Creo que eh, es muy importante hacer, eh, mirar hacia atrás, ¿no? eh, analizar el contexto de donde surge el programa eh, o los programas. Eh, eh, arrancamos en 2015, son los años posteriores a, a, a la gran crisis económica, que es económica, social, eh, política, institucional, por supuesto. La gran crisis de 2007-2008. ¿eh? La, la resaca de esa crisis es larguísima. Y genera malestar social, genera movimientos sociales, eh, protestas, el 15M. Y, y en ese momento de, de, de reconfiguración, eh, en muchos sentidos, eh, también cultural, es donde, en ese malestar, en esas tensiones, es de donde decidimos instalarnos y empezar a trabajar. Eh, eh, y pensar en común también, ¿no? O sea, pensar con vosotros. Eh, creo que el hecho de, bueno, quizás somos muchos encima del escenario esta mañana, pero el hecho de pensar en colectivo, ¿no? generar pensamiento, eh, eso, coral, polifónico, mancomunado, ha enriquecido muchísimo el programa. Es un, una muestra también de, de apertura ¿no? institucional, de, de abrir el ministerio a otras voces y generar también inteligencias colectivas. Eh, que buscan el interés general, el interés público. ¿no? Y creo que esa ha sido también una de las grandes potencialidades del este programa y que ha dotado también de cierta credibilidad todo lo que venimos haciendo estos años. Y bueno, en ese momento de, de tensiones, de malestares, de, de fracturas, de, de crisis ¿no? a muchos niveles es donde arranca cultura y ciudadanía. Y ahí pues eh, detectábamos ¿no? muchísimos callejones sin salida. ¿no? Para, para, por supuesto para a nivel social ¿no? pero también dentro de lo que era el ecosistema cultural puntos muertos ¿no? eh, algunos de ellos eran uno de estos puntos muertos era ese paradigma ¿no? eh, que histórico tradicional de, de, de cómo se veía la participación en cultura no basada fundamentalmente en las políticas de acceso ¿no? ahí aquello parecía no esa concepción parecía llegar a su fin y se reclamaban procesos de participación activa. ¿no? ¿Eh? Y, y esto además llevaba a, a, a la propia, a la propia, al propio cuestionamiento de la, de la categoría de, de público, de públicos, para eh, abrir la puerta a otras, eh, otras nociones, como el de, la, la de ciudadanía cultural, ¿no? basada también en, bueno, en un agenciamiento social, político, que, que las políticas culturales hasta ese momento no habían propiciado. Eh, lo mencionaba Jordi también, ¿no? Una, un predominio en esas últimas décadas de la dimensión instrumental, eh, industrial de la cultura en la escala o en, la, en el contexto de los flujos económicos globales. Y, y ahí vivíamos, ¿no? se vivía una reivindicación de lo social, colectivo, que es político ¿eh? también. ¿eh? Y no hablar tanto de cultura en términos de recurso, ¿eh? Eh, sino en términos de derechos, ¿no? derechos culturales, que fue la temática que, que articuló la tercera edición de, de Cultura y Ciudadanía y que aquí vamos a hablar mucho estos días ¿no? con mi directora general y la presentación del Plan de Derechos Culturales. También había un, un, un cierto cansancio, aunque aquí creo que no hemos avanzado mucho de las formas de gestión, de institucionalidad, de gobernanza, etcétera. Por tanto, nosotros deliberadamente decidimos articular un modelo de, 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 de relación con el sector diferente, ¿eh? una forma de, 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 de gestionar los programas eh, más abierta, ¿eh? una gobernanza más blanda, más compartida, más coral y por eso en la parte que nos tocaba a nosotros y después también pensando en el sector había una ansia de, de, eh, de activar procesos de desinstitucionalización de la, de la, de la gestión de la cultura. ¿no? Me acordaba yo que aquellos años preparando la primera edición, lo último que había hecho el Ministerio de esta naturaleza se llamó algo así como la institucionalización de la cultura. ¿no? Y justamente tres, cuatro o cinco años después estábamos en el proceso contrario, ¿no? la desinstitucionalización de las prácticas culturales. Y esto pues, bueno, tiene que ver con la construcción de la cultura no como un bien público institucional exclusivamente, ¿no?, sino como se reclamaba en aquellos años como un bien esencialmente como un colectivo. Eh, por lo tanto, había una cervescencia, una, una eclosión de prácticas de autogestión, de prácticas colaborativas. Aquí vamos a seguir teniendo muchos ejemplos, de laboratorios, la reivindicación del do -it yourself, etc. Etcétera, etcétera. Y después también, y yo voy terminando, porque bueno, podríamos estar aquí <laughs> horas y horas, ¿no? Eh, había también una... una un agotamiento ¿no? de ciertas fórmulas o modelos de programación ¿no? en torno también a determinadas prácticas hegemónicas o la idea del evento no en sí mismo considerado como fin último. Entonces, bueno, hay una, una vocación también de reivindicar el carácter procesual de la cultura y aquí las prácticas educativas de mediación, etcétera, empezaron poquito a poco a coger muchísima importancia en, en determinados sectores culturales y después también había, y creo que el programa esto fue clave, un cuestionamiento de esas prácticas también o modelos de programación o, o proyectos culturales que habían ocupado tradicionalmente posiciones de centralidad. ¿no? Y, y decir, intencionadamente, pues el programa apostamos por todo lo que mencionaba también el secretario de Estado, Jordi, apostar por las prácticas más periféricas, excéntricas o alternas ¿no? eh, dentro del sector cultural. Y aquí lo rural fue muy importante, ¿no? Lo rural no solamente como espacio físico, geográfico, sino como espacio de pensamiento, las prácticas también marginales en, en los contextos metropolitanos urbanos y, y también con el tiempo, y aquí tenemos a, a Tania a mi izquierda que va a hablar mucho de esto, también ir incorporando la, 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 las prácticas culturales de, las, de, los, de los nuevos ciudadanos y ciudadanas que estaban eh, cada vez más ocupando ¿no? o habitando nuestro país, ¿no? que fue la temática que dio la dirección de 2022 en Sevilla y que fue muy eh, clarificadora en muchos aspectos para nosotros. Bueno, en fin, yo creo que también hay una influencia de espacios de encuentro de escala nacional en el Ministerio. Esa vocación eminentemente al que también ha mencionado, Sian, sí creo que ha sido fundamental en el devenir del programa. Y, y bueno y sobre todo también eso eh, activar los procesos de inteligencia colectiva que, que, que creo que tanto de los que tanto hemos aprendido y, de, y que tanto nos han hecho también regular muchas veces en el buen sentido es un aprendizaje dar pasos para atrás otorgar la voz a otros y otras que sean los que también eh, impulsen y activen los programas que, que aquí os presentamos y yo por mi parte creo que ese sería como el, el punto de partida que, que, que bueno aquí después hay que problematizar discutir y seguir debatiendo estos días si sí, de alguna manera se fue el marco de la primera reunión ¿no? que, que, que presentamos y a ellos lanzamos el encargo ¿no? de la manera de trabajar también con el comité, es que después de hacer esta presentación, planteamiento general, pues le lanzamos a todos la, la posibilidad de hacer un documento donde hiciesen esa reflexión, esa mirada hacia atrás en este marco, pero también desde la perspectiva, experiencia, praxis de cada uno. Entonces, no sé si para focalizar un poco el debate... Eh, podemos acercarnos a esos documentos, pero a lo mejor identificando cada uno cómo afrontó esa labor tan ingente y sobre todo bueno, cuáles fueron aquellos aspectos que considerasteis más relevantes en la evolución o involución del sector cultural durante estos 10 años. Así como una idea, ¿quién quiere empezar? Pues si, si os parece como hacer, entonces, antes de nada, agradecer... o Ministerio que se celebre o Encontro de Cultura e de Ciudadanía aquí en Santiago de Compostela. Vou me pasar o castelán, pero bueno, dai tamén a idea de la celebración de las lenguas, ¿no? e situamos unha parte del encuentro en torno a las alegrías lingüísticas. ¿no? E entón, como descentrar tamén parte da mirada hacia esa cuestión de celebración, e de ahí que tamén estemos hoy aquí, en esta idea de celebrar, celebrar hacer cultura e celebrar tamén a posibilidad de encontrarnos. Decíamos, quizás, se si antes Antes de empezar a responder un poco a la pregunta que lanzaba Soracián, pero quizá estableciendo un pequeño marco inicial, creo que es relevante también está este encuentro, una, porque son los 10 años de cultura y ciudadanía, que nos va a permitir también hacer esta reflexión sobre qué ocurrió en estos 10 años, luego a la vez también hacer un pequeño ejercicio de prospección y quizá de futuro para pensar qué puede ocurrir en los próximos 10 años, y luego a la vez también porque se enmarca dentro de un encuentro en el que se están situando también una, posible una política cultural en torno a los derechos culturales y el plan de derechos culturales que hay que celebrar porque creo que por fin puede ser una verdadera política pública en la cultura, cosa que echamos de menos que no se generaran antes, no más allá de bueno, hacer grandes eventos culturales o grandes centros culturales, sino lo que es una verdadera política cultural que tenga una afectación y que mejore las condiciones ¿no? de los agentes culturales, pero también el acceso a la cultura. Y bueno, desde otras desde otros problemáticas que iremos viendo hoy. ¿no? Entonces, un poco, y antes de eso, de antes de empezar para situar ese, ese marco, también un poco la invitación que creo que hacíamos desde el, desde el comité. No era tanto que nos veáis a nosotros como una especie de gurús, que somos capaces ¿no? de determinar cómo fueron esos últimos diez años ¿no? y que tengamos una especie de bola mágica en la que imaginar los próximos diez años, que espero que no, no, nos, no, no nos pidáis eso sino más bien lo que intentamos y lo que también pedimos y nos pedimos es quizá pararse a pensar qué ocurrieron en estos diez últimos, en estos diez últimos años y quizá qué puedan ocurrir en los próximos diez años. Porque muchas veces la vorágine del día a día, de la cotidianidad, de las facturas, de los informes, no nos permite ¿no? parar a pensar. Qué pasaron estos diez años y que quizá puedan pasar en los próximos diez. Y entonces yo creo que más bien desde esa honestidad es desde donde situamos o intentamos hacer este encargo de bueno, hacer un convite también generalizado para bueno, quizá hacer este ejercicio, no tanto como ejercicio tanto de nostalgia sino más bien bueno pues pararnos a pensar qué cambios hubo en estos diez años y hacia dónde puede ir la cultura y quizá hacia dónde nos gustaría y si es hacia donde nos gustaría cómo podemos nosotros contribuir o nosotras contribuir a que eso ocurra. Pero antes de también empezar ahí no sé creo que también en ese punto honesto también situarnos bueno pues que quizá que estábamos haciendo nosotros hace diez años y hace hace diez años eh, yo llevaba un coordinaba dirigía un, un proyecto que se llama Montenoso era un proyecto experimental y colectivo en torno a los montes vecinales en mano común en Galicia, que ya afecta más o menos al 25% del territorio. Y fue curioso cómo ese proyecto, en aquel entonces el medio rural interesaba poquito y, bueno, tuvimos también, es verdad que muy poco apoyo en general de las administraciones públicas para impulsar ese proyecto. Y logramos presentarlo en, el primer, en la primera convocatoria del Encuentro de, ciudad, de Cultura y de Ciudadanía. Y entonces allí habíamos presentado este proyecto montenoso y fue curioso como años más tarde a pesar de las dificultades que encontramos de apoyo logramos que en el festival de Ars Electrónica, que es uno de los grandes festivales del mundo de cultura digital el proyecto lograra ser finalista en comunidades digitales y era curioso no que era un proyecto que trabajaba las comunidades físicas pero a la vez teníamos, ¿no? habíamos desarrollado una primera cartografía de todos los, la planimetría de los montes vecinales en mano común y también una wiki que nos juntábamos, me acuerdo, cada uno estaba en sus casas y nos juntábamos por las noches a editar una wiki, ¿no? una cerveza cada uno en su casa, sobre los conceptos ¿no? que tramaban los montes vecinales en mano común. ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí, ¿no? ¿Cómo? Bueno, quizá nos dé pistas ¿no? para pensar, ¿no? cómo en ese tiempo ¿no? los comunes también estaban dominando parte del relato. Pero bueno, antes de continuar, no sé, Tania, yo. por ejemplo, ¿tú qué hacías? ¿A qué andabas hace diez no Sabía años? que era la segunda. <laughs> eh, bueno, primero de todo, buen día. No, yo no, no, no falo galego, hablo portugués. O sea, para mí es bastante parecido. Eh, lenguas hermanas. Eh, y es, es bonito, ¿no? Escuchar, es como estar un poco en casa de nuevo. Eh, hace diez años yo estaba en Barcelona, en un espacio que se llama España Viñó, un cultura. Es un espacio del Ayuntamiento de Barcelona que forma parte del Plan Barcelona de Interculturalidad y que empezamos, eh, en, digamos, dos personas eh, con unas condiciones así un poco precarias. Pero lo interesante, eh, que tiene que ver un poco con la reflexión en torno a estos diez años y, y también con el informe que presenté a cultura de ciudadanía, era pues, esta idea de, de, de estos nuevos ciudadanos que llegaban y, y los que ya habían nacido aquí, eh, una ciudadanía migrante, ¿no? cómo unir ese cult binomio cultura e inmigración. Lo que ocurría en aquel entonces es que básicamente todas las prácticas culturales que venían de las personas migradas eran relegadas a inmigración, no al Departamento de Cultura. Y eso era muy frustrante y todavía sigue siendo muy frustrante. Entonces, eh, lo que se estaba proponiendo es que los proyectos culturales o estas prácticas culturales, que es verdad que muchas veces eran folclorizadas y, y las mismas poblaciones lo folclorizaban porque era la única manera de poder acceder a, a recursos, ¿no? Eh, ¿Cómo poder salir, cómo poder romper? Y, y cómo poder ser una, un ciudadano de pleno derecho, porque evidentemente, si consideran que tus prácticas culturales no forman parte eh, o son dignas de un departamento de cultura, pues entonces no eres una, un ciudadano en pleno derecho. Y, y era eso lo que estaba haciendo, intentando romper esa, esas barreras, y, y todavía es, esa es una lucha que, que sigue a día de hoy. Y Mario, por ejemplo, hace 10 años. Claro, muy buen, día, muy buen día a todas y todos. Moitísimas grazas, eu sí que quería facer a primeira intervención en galego, son de Getafe, pero tive a ocasión de aprender a lingua dun país que sempre me apertou cas mans abertas. Eh, bueno, as nosas señorías no Parlamento de Madrid son capaces de escoitar unha lingua romance, ninguén morreu inda, non houbo ninguén que ficou xordo, pois nós que somos xente afeitas a cultura e ao diálogo ca outra, pois estaremos máis que encantadas precisamente a escoitar a lingua de Mendecerín, de Xelarias ou desa nomeada Chuspato. Efectivamente, eu hai dez anos, pois, falo en termos de, de media vida. Hai dez anos estaba comezando o quinto de primaria no, no colexo Concepción Arenal de Getafe, polas tardes ia a, a baloncesto, que daquela aínda xogaba a baloncesto e comezaba segundo ano de conservatorio de guitarra. Eh, claro, é maravilloso pensalo nese, nese senso, onde falábamos Benito Maiseu, e dicía Benito, pero, 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 pero claro, que vas dicir, de non? Eh, era maravilloso porque Bueno, eu fui un receptor daquela, hai de anos, de moitos dos accesos culturais e de moitos dereitos culturais, mesmo a biblioteca do meu barrio, mesmo conservatorios, museos, e por riba de todo unha escola pública unha escola pública que daquela estábamos nas mareas verdes, que daquela todas as administracións públicas, especialmente a da miña comunidade, a Comunidade de Madrid, recortaban e enchían as clases de alumnado, nunha situación moi precaria, pero ainda podendo desfrutar e gozar das pegadas e do ronxel dos grandes proxectos pedagóxicos deste país, e falo daquelas mestras e mestres que ainda creen na institución libre de ensino ou nas misións pedagóxicas. Grazas precisamente a ese acceso, grazas a esa educación, grazas a esa ocasión hai dez anos, pois hoxe podemos, hoxe podo estar aquí. Engadir unha voz máis. É moi interesante, é moi formoso, é moi necesario para uns encontros como estes, que a xente que hai dez anos non estivese no hallo. Precisamente, iso é facer unha xeración. Unha xeración dende o pensamento etimolóxico, o pensamento de xerar, é dicir, de facer, de construir, de eh, moldear un lugar onde tamén poidamos estar xente nova. Onde poidamos estar xente nova e xente moza, e temo lo que agradecer, agradezo personalmente ao Ministerio, pero non polo fetichismo de que hai alguén novo ou así que face como moi, moi noviña, non por iso, senón porque falamos moitísimo dende a cultura, é sempre un dos discursos que mantemos, eh, da inclusión, da mocidade, do afastamento da xente nova ás formas culturais, das maneiras que temos de que entre nos museos, que vayan ás librarías. Ben, tamén temos que entrar aquí e tamén temos que estar sentadas nestas cadeiras. Incluirmos no discurso consiste precisamente en que esteamos no discurso, mesmo como receptoras, mesmo falando como pode estar hoxe aquí. Eh, unha xeración en Euskaro é velaún al día, que ven sendo o lugar o recuncho do, do xeónllo en castelán de la rodilla non? Eh, precisamente ter uns encontros de ciudadanía e cultura que tratan as eracións como xeónllos como cousas que nos permiten caminar como discursos que obviamente teñen que mirar o pasado e teñen que comprobar o percorrido que temos feito estes dezanos, pero que tamén son capaces de engadir sen fetichismos como decía, e con toda a amizade, xente que non estábamos, que entramos agora, que tamén podemos pertencer e que podemos facelo dende primeira liña, pois é moi necesario e unha cousa moi, moi de agradecer. Entón, bueno, diría que, que sí, neses termos de accesos culturais, pois precisamente daqueles polvos estes lodos, daquela educación pública, daquele ensino, daquela posibilidade de, de ter nunha cidade do sur de Madrid como Getafe, bibliotecas, estructuras culturais eh, das que puiden gozar, pois hoxe estou nesta outra beira e, eh, eh, bueno, un placer estar con todos vos e eh, ter esta ocasión. Se ven é certo, pois, pois iso, que con eh, máis que ver cinema... Mm, contemporáneo, pois eu gostaba moito máis en... Non chinchan, non. Eu era moito máis de fin e seferb. Sefer. Así que, bueno, Flavia, José Luis, non sei vosotras como afrontáis esta década. Eh, hola, que tal? Buenos días. Eh, yo non hablo gallego, pero como buena argentina tengo un abuelo gallego. Así que tamén é un gusto. Y... Y agradezco, es verdad, en eh, esto es, es como un agradecimiento muy sincero a este espacio que hemos compartido durante estos meses, porque como decía Fran, no suele ser habitual, lo sabemos todas que estamos en estas prácticas eh, de una cierta vorágine, ¿no? De, de no parar a reposar. Entonces, eh, creo, esperemos que esto se, se traduzca también a todo el encuentro, más allá de la multiplicidad de actividades. En también ese tiempo de reposo y un poco de bisagra que estamos atravesando ¿no? con estos 10 años. Hace 10 años yo estaba casualmente en el programa de, coordinando el programa de residencias de Matadero Madrid con, con parte del equipo, con Manuela Villa y otras compañeras. Es quizás un destello en, en, mi, en mi currículum personal o en mi trayectoria profesional porque realmente... Mi escuela y mi casa ha sido como un espacio independiente de la Vampírez. Yo vengo de Madrid, de la Asociación Cultural de Habla en Arte ahora, en que ha sido off-limits. Un espacio que ha sido, en un sentido, bueno, como un poco punta de lanza de determinados. o ha sabido aglutinar, como, como se hablaba aquí antes, de espacios periféricos, ¿no? Que, que cogen el pulso de lo que está sucediendo. En, pero como. Sucedió esta, esta crisis que yo, desde mi perspectiva argentina, no la lograba descifrar, no me parecía que había una crisis, pero efectivamente llegó. En el 2012, Off Limits tuvo que cerrar, como muchos otros espacios independientes de Madrid. Incluso luego de intentar articularnos en lo que era la plataforma de agentes independientes, ¿no? de Madrid, eh, generar como diálogos con la institución y demás, muchos de esos espacios hoy en día no siguen, no, no están en pie. Eh, sin embargo, quizás uno de los, de, de los temas que se pueden re remarcar de este recorrido de los 10 años sí creo que es la proliferación de nuevas redes y nuevos espacios como de aglutamiento, como de un cierto activismo, otras formas de hacer y demás que se han, se, se han concretado, pueden ser la REAC o concretamente la, la plataforma de espacios de creación de la Comunidad de Madrid que hoy, hoy recoge ese legado. ¿no? Entonces, en este paso por la institución que ha sido muy interesante, en, es cierto que en un momento bisagra. ¿No? Un momento bisagra y volverse a recolocar, quizás en, otro, en otros espacios que también son muy necesarios, como son estos espacios de, de autonomía y no institucionales. ¿Y tú, José Luis? Bueno, pues si os dais cuenta, <laughs> empezamos este encuentro ya hackeando la presentación, <laughs> saltándonos absolutamente lo que nos proponen Benito y, y Sean. Y, y desde luego eh, empiezo por agradeceros el trabajo y la forma en la que hemos podido trabajar la suerte de poderme encontrar con estos compañeros en el equipo. Algunos los conocía, otros no, pero ha sido un lujo, sobre todo porque ha sido como una suma de posiciones críticas y de reflexiones eh, sin ningún tipo de filtro eh, y, que, y que da como resultado este encuentro en el que hay que agradecer enormemente sobre todo el trabajo que desde el equipo de la subdirección y del Ministerio se ha realizado, porque ha sido ingente realmente. Gracias al Ministerio de Cultura por tener la capacidad. Para impulsar proyectos de estas características que se salen de, del molde, ¿no? de lo institucional. Yo hace diez años estaba en Valencia ejerciendo como crítico y comisario de exposiciones independiente, ejerciendo como abogado, porque soy un friki y tengo doble vida. Soy licenciado en Derecho, pero doctor en Bellas Artes. Me dedico a dar mala vida en, en los dos campos siempre que puedo. Y el caso es que en ese momento yo presidía la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y fuimos capaces de organizar desde el activismo ciudadano en, en, en un sector profesional de la cultura una contestación a la mala gestión de la cultura que se estaba produciendo en ese momento en la comunidad valenciana. Fuimos capaces de introducir eh, las buenas prácticas y que un gobierno como el del PP de entonces hiciera la primera convocatoria pública para la, para la dirección del IBAM en 2014 o 2015. Entonces, eh, 2014. Entonces, todo eso eh, realmente nos dio como mucho músculo eh, y también el convencimiento de la necesidad de rearmar la sociedad civil y el sector profesional. Eh, durante estos años se ha ido produciendo un cierto debilitamiento de, de esas estructuras, eh, pues seguramente por la propia precariedad ¿no? de, del contexto que a veces no te permite eh, dedicar energía ni tiempo a otras cosas que no sean la pura subsistencia en la mayor parte de los casos. Pero es importante, desde mi punto de vista, y seguro que luego tendremos oportunidad de abordarlo, que seamos capaces de rearmar esa posición porque eh, ningún sistema político, democrático o no democrático, puede funcionar sin una sociedad civil eh, estructurada, con capacidad para reflexionar, para reivindicar, para proponer. Y para generar alternativas, porque no basta con quejarse con lo mal que están las cosas. Tenemos que ser capaces de generar propuestas alternativas, reivindicar y exigir aquello que nos parece que es lo correcto, lo oportuno y lo necesario. Y ahí, si, si podemos… Dale, dale, sí, sí, aquí… Ha ah, sido sí, no, así, va a seguir siendo así. <laughs> Nadie un poco después de esta presentación, y es, creo que también es necesario… No, en este sentido, está bien conocernos y en esa idea de esos conocimientos de situados, como nuestros cuerpos también condicionan, también parte de la lectura que hagamos de estos, de estos diez años. Y llegando ya un poco a la pregunta que nos hacías, ¿no? de un poco qué podríamos alentar quizá de estos diez años. Y podemos jugar en lo que nos queda de estos 45 minutos en esta primera parte un poco sobre cómo vimos estos 10 últimos años y luego quizá al final también un poco hacer un pequeño ejercicio de especulación de esos próximos 10 años hacia dónde pueden venir o que nos gustaría. Y siempre con ese convite también a, si os parece, ¿no? que lo hagáis también vosotras y vosotras a lo largo también de este encuentro, que es un poco el objetivo. ¿no? Sí, ahí, bueno, lo vais a ver durante los tres días, ¿no? que hemos planteado una serie de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? con esa mirada que planteamos hacia atrás, pero también cómo nos proyectamos hacia el futuro, dónde nos vemos en esos diez años. Entonces, la idea es que estas preguntas que, ¿no? que vamos a abordar ahora aquí brevemente van a estar, ¿no? vamos a invitar a todos los participantes de todas las mesas a que respondan, ¿no? a que intentar construir lo que decíamos como esa especie de falso oráculo colectivo de dónde nos podemos ver dentro de 10 años, como nos lo imaginamos. Y esa pregunta va a estar en todas las mesas y la idea que también esté en los debates, que en todas las actividades que vamos a tener en esos espacios que tengamos de encuentro va a haber también una relatoría durante estos tres días de, de Carla y Adela, que yo creo que también están por aquí. Que están haciendo una relatoria visual y precisamente cogiendo esas visiones, esos deseos, esos anhelos o esas visiones apocalípticas, que seguro que va a haber muchas, para el último día el jueves reunirnos todos y bueno, pues hacer también como una devolución de todo eso. Y ahí quizá para ¿no? situar también parte de este debate, con lo que introducía en aquel contexto en el que. Tramábamos aquel proyecto de Montenoso sobre los montes vecinales mano común. Quizá uno de los grandes discursos que permeaban en aquel entonces era la idea de los comunes. Estaba también el laboratorio del Procomún en el Medialaprado, que fue un espacio referencial y desde el que bueno, fueron capaces también de pensar la cultura como un común que venía a la vez en esa idea del 11M y no, no tanto solo del 11M, que quizá también ¿no? de Nunca Más, también en Galicia, y de diferentes movilizaciones que estaban cuestionando esa política también representativa en la que aspirábamos a, bueno, a pensar la capacidad de, las, ¿no? de generar agencia y de procesos autoinstituyentes desde las comunidades, bueno, y eso... Pues, Supuso también en aquel entonces, estamos hablando de 2014, en el 2015, esa irrupción también de Podemos que parecía que le daba el sorpaso al PSOE, se rescrebajaba aquella idea de ese viejo bipartidismo que no éramos capaces de romper, que quizá eso continuó, ¿no? y entonces en ese contexto parecía que los comunes era ese sueño al que podíamos llegar de, de esa capacidad de agencia eh, ciudadana y quizá bueno no sé si nos fuimos haciendo mayores o nos aburguesamos o nos aburrimos o nos cansamos también o luego también vino la vida ¿no? y de repente todo ese activismo que tenías ¿no? de juntarte en el ordenador a las 10 de la noche para editar una wiki bueno pues ya hizo que pues cada uno también tuviera ganas algún día de poder tener un piso y poder vivir solo y tener ¿no? pues también esa calidad de vida que a lo mejor también a veces eh, olvidamos y también merecemos, ¿no? que por, ¿no? por amar nuestro trabajo no tengamos que tener también unos derechos ¿no? a una vida digna. Entonces, quizá desde ahí, bueno, no sé si nos fuimos, quizá eso, también acomodando o quizá siendo conscientes también un poco de la realidad y cómo la vida también está ahí y las dificultades también institucionales a las que nos íbamos enfrentando. Y bueno, parece que en ese tiempo, en ese devenir, creo que hubo también muchos resultados que están ahí, por ejemplo, la mediación cultural, que ahora está tan presente en, los, en el ámbito de la cultura, ya no se cuestiona y parece que todas las instituciones tienen que hacer mediación cultural y creo que eso viene también de esa institucionalización, de la necesidad de que las instituciones sean mucho más porosas, más abiertas y como quizá la mediación cultural podría acoger esos modos de hacer. Y vemos también cómo los derechos culturales Pueden, actualmente parece que es el paradigma sobre el que pivotan la mayoría de nuestras reclamaciones o los modos de hacer, como la mediación cultural es una manifestación de esos derechos culturales, como el acceso a la cultura, es, eh, no, esa reclamación de espacios independientes, es también un, de, un derecho a la cultura. Entonces, bueno, parece como que canalizan ahí todas estas demandas. Ahí sería importante, y, y es lo que tenemos que reclamarlo desde el ámbito de la cultura que no quede solo en un mero discurso normativo, ¿no? un discurso solo para juristas y abogados que sean capaces de, de hacer una traducción de una reclamación a un documento meramente normativo, sino que ese documento normativo esté al servicio real, es decir, no estemos nosotros al servicio de un conjunto de ¿no? eh, juristas, sino que ese ese ámbito sea capaz de realmente traducir estas demandas y estas necesidades ¿no? de una reclamación, eh, pues un 2% de, de presupuestos en la cultura que estén reflejados también en un plan normativo y que eso sea capaz de acoger toda esta diversidad de voces y necesidades y que le demos también, eh, que seamos capaces de que este encuentro, además de ser un lugar de encuentro, que seamos capaces de exigir también, exigirnos a la vez, ¿no? hacer un sector mucho más maduro y mucho más resiliente y sin entrar también un poco en lo que nos quedan por los próximos diez años. Pero sí que creo que la cultura, ya lo estamos viendo, va a ser de nuevo una cultura, un espacio, ¿no? una zona a defender y de ahí va a ser clave ¿no? que nos Digamos, nos fortalezcamos para lo que nos viene encima, que seguramente va a ser duro, más duro de lo que llevamos viviendo, y entonces la necesidad de estarnos, estar juntos y hacer juntas, y de ahí la responsabilidad también que creo que tenemos en estos años que nos vienen, ¿no? de que esta ley sea capaz de poder enfrentarnos a toda esa guerra cultural que va a haber. ¿no? Y que es, va a ser problemática. Entonces, no sé, eh, por invitar de nuevo también a. No sé si otra vez, siguiendo el mismo orden, vale, Tania, vale. quizá también qué elementos también sitúas tú de estos diez años. Sí, uh, vale. No, me, antes de nada, quería retomar una cosa que ha dicho Xian cuando estabas hablando del futuro, que es, ha sido algo como muy recurrente en nuestras conversaciones. De repente me, me ha venido como la, la posibilidad de esa existencia de un ministerio del futuro, ¿no? ¿Y, y, y qué papel.? Eh, tendría la cultura para reconfigurar eh, las, la, la, las existencias en ese futuro. Eh, como os he compartido antes, mi reflexión ha sido muy en torno a, a, a la idea de ciudadanía. El encuentro se llama Cultura y Ciudadanía y lo que proponía era poner el peso sobre la idea de ciudadanía y no tanto sobre la idea de cultura. Porque eh, precisamente la ciudadanía eh, o la cultura va a la ciudadanía y no al revés, pero eh, tenía la sensación de que las instituciones están trabajando como si la ciudadanía no se hubiera transformado ¿no? bajo ese, esa idea de una cultura, una nación, que es una idea absolutamente anacrónica y que es una construcción ficticia y que. Eh, desgraciadamente, a pesar de la porosidad de las instituciones de la mediación, todavía se está operando bajo, bajo la idea de la, de, de la nación, ya sea una nación eh, Estado o una nación sin Estado. ¿no? Pero sí que hay como una, una idea de, en las instituciones de lo que es cultura y lo que debería ser cultura y lo que tiene que estar relegado a, lo, a los márgenes. Entonces, el acento que, que ponía era cómo en estos 10 años se ha ido transformando la, la demografía española, se ha, se ha transformado muchísimo. Y una, digamos, uno de los cambios que yo veía era como en esos inicios, en el España de Viñón, por ejemplo, costaba muchísimo. Eh, encontrar eh, una cosa de lo que tenías en la imaginación ¿no? y después cómo plasmarlo. Costaba muchísimo encontrar a gente con quien colaborar ¿no? y que actualmente hay todo un grupo de personas, hijos de personas migrantes que están reclamando formar parte de, de, de la nación y que, y que están proponiendo desde diferentes lugares eh, eh, prácticas culturales que, que creo que en cierta manera se está atendiendo y que también aquí desde Cultura y Ciudadanía se está intentando atender y que en un marco de esta idea de la descolonización también es algo que... Que, que merece la pena pues, ir con, con cierta tranquilidad y entender cómo también estas eh, diásporas trans, eh, oceánicas ¿no? eh, están transformando la cultura de, 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 un, de un país que, que no acepta ¿no? o que rehuye de, de estas formas. Eh, entonces, eh, para mí era importante eh, poner este acento, mirar a la ciudadanía, mirar cómo están transformando. Eh, se están transformando y que la cultura en cualquier caso siempre es porosa. Las, las formas culturales son porosas, es, es, es ingobernable la cultura desde mi punto de vista. Lo que no es ingobernable... Eh, o lo que es gobernable son eh, las, las instituciones culturales. Y por lo tanto, poner el acento en cómo estas instituciones pues, van reconfigurándose y van aceptando otras formas de hacer, eh, creo que es, eh, que es importante. ¿no? Y que es importante también en esta idea de los comunes. A mí me, una crítica que, que yo podría poner sobre la mesa es cómo dentro de ese común tampoco estaba el. el, el el común de otras prácticas culturales, ¿no? Y que ahora la pregunta es, ¿cuál sería la cultura común? ¿Es posible tener una cultura común o no es posible? Eh, porque ahora hay una gran fragmentación, cada vez estamos más polarizados y, lo, y, y cada vez estaremos más polarizados. Entonces, hablar de forma utópica de esta idea de comunidades, las comunidades, bajo qué concepto bajo qué idea se crean, se están creando. Eh, es algo que hablamos sin pensar, ¿no? de lo que son las comunidades, eh, o cuál sería el bien común en una sociedad tan identitaria, ¿no? y que se reconfigura bajo conceptos identitarios y que siente que, en cierta manera, ¿no? porque para mí lo que hay es una pugna por la blanquitud actualmente, ¿no? que siente que están perdiéndose las formas de existencia cultural y por lo tanto hay que protegerlas. Eh, y se protege creando pues, discursos populistas. ¿Cómo poder eh, traspasar eso y realmente cómo poder crear una una sociedad que, que, que sea acogedora y, y no segregacionista o excluyente entonces para mí estas son eh, hablando ya de retos de futuro como los grandes retos de futuro pero mirando un poco también hacia el pasado cómo eh, la reconfiguración demográfica se ha ido cambiando y que nos está costando muchísimo eh, incorporarla y es verdad que desde los derechos culturales está eh, haciendo esfuerzos pero de verdad que cuesta eh, cuesta porque no es fácil eh, ceder. Y yo creo que ahí existe un acto de generosidad que se tiene que, que llevar a cabo para que todas podamos estar eh, dentro. Ojo, de, de la intervención Tania me, me quedo mucho con la palabra tranquilidad. Que es una cosa que no estamos muy habituadas a escuchar y que de repente es maravilloso en estos contextos y en contextos analíticos, donde además, pues un poco como comentaba Fran, parece que uno de repente cobra la posición de gurú. Eh, bueno, queda abolida esa idea de, de sosiego, de mirada tranquila, de mirada además sabiéndose compleja y a largo término, ¿no? En, en ciertos diagnósticos, en ciertas sensibilidades. Yo creo que ahí funciona muy bien la, la palabra mancar, que del asturiano a los territorios catalano parlantes nos permite dos acepciones muy complementarias. En asturiano mancar es lo que duele, eh, la herida. En catalán mancar es lo que falta. Yo creo que para aquello que nos falta, para aquellas precariedades a las que estamos sujetas, para todos estos es, eh, reivindicaciones que sabemos necesarias, hace falta la urgencia y hace falta el grito y hace falta efectivamente esa rapidez de llamar a las puertas y llamar, normalmente mirando un poco hacia arriba, hacia aquellas instituciones o lugares de la gestión pública eh, que tendrían que cambiar y que tendrían que modelar ciertas actitudes, ciertos aspectos, pero que nos hace falta al otro mancar, al mancar de, de aquello que nos duele. Eh, ponerle digamos esa mirada atenta y esa mirada tranquila y que sepa reconocer bien la herida, ¿no? que sepa hacer una buena prospección corporal y encontrar. Eh, precisamente porque creo que estos 10 años son un tiempo muy confuso y muy convulso de, yo creo que Fran un poco iba por ahí de avances y de retrocesos que no sabemos muy bien dónde cifrar, ¿no? vemos en lugares a los que sí hemos permeado eh, de formas casi inimaginables hace una década, vemos otros espacios donde se va para atrás entonces yo creo que que hay una máxima que nos podría ayudar mucho y nos podría ayudar incluso más en los encuentros de cultura y ciudadanía. Ojo con las resacas. Ojo con las resacas en general para estos días. Ojo con las resacas. Eh, con las resacas sentimentales. Cuando comentaba y si se hablaba, también Benito lo mencionaba, ¿no? Eh, venir de una eclosión democrática, de participación ciudadana, de un cambio de paradigma en el Estado español, como es el 15M y como son los nuevos, las nuevas municipalidades, las elecciones del 16. Bien, venir de ahí, para las que no estuvimos en esos procesos o para las que estábamos de pequeñitas de, de la mano en una manifestación, también hoy nos deja una sensación de resaca, una sensación de una nostalgia cuyo antecedente ni siquiera eh, fue participado por nosotras. O sea, de, de una nostalgia en la que ni pinchamos ni cortamos, nada más que llegas a una especie de cansancio colectivo o de formas de, de bajar los hombros. Yo creo que se puede gestionar de otra manera. Que precisamente haber tenido estas experiencias y haber tenido estos lugares permite reconocer mucho mejor y permite saber eh, con más exactitud qué pavesas tenemos a día de hoy, qué lugares seguimos conservando o incluso hemos avanzado, qué otras cosas sabemos que se pueden hacer o se pueden incluso pensar o formular de formas distintas. Y luego, yo creo, por otro lado, eh, entender, ¿no? que ciertos eh, digamos retrocesos o ciertos cansancios ciertos términos y finitudes de de lo que hace diez años podían pasar por ser sueños, eh, no implica en ningún caso una especie de, de derrota. Ahí José Hierro decía, quien ha sentido en sus manos temblar la alegría no podrá morir nunca, precisamente al revés. Si hace diez años era posible tener otro espíritu, tener otro acercamiento como agentes culturales, como consumidoras, como creadoras del de gesto cultural, en el que... Tal vez sentíamos una irradiación de, de alegría, de, de poder eh, transformar o transgredir ciertas fórmulas. Tenemos ese antecedente como verificación de que exactamente las cosas pueden también tirar por ahí. Y que además creo. Que cuando más aprieta, más estrangula, más encoge el embudo histórico y social y político, y Flavia mencionaba precisamente la crisis, ¿no? cuando el concepto de crisis más se activa es cuando la cultura da mayores respuestas y es cuando la cultura necesita precisamente salir de ahí y lo hace con una mayor eclosión y con una mayor potencia. Entonces, bueno, yo creo que de 10 años aquí tenemos esas pavesas. Y ahora la cuestión está en cómo las gestionamos y cómo podemos entenderlas eh, también necesariamente desde un lugar de haber perdido, pero mm, más interesante, mucho más nutricio, desde una posibilidad de sabemos lo que se puede hacer, sabemos incluso que aquello que no concebimos posible también puede gestionarse, puede gestarse cuando se hace, como decía Fran, desde el colectivo, desde posturas y desde espacios como, como son estos encuentros. ¿no? En, a ver, porque lo, nos lo planteamos como un diálogo, efectivamente, y, y por ejemplo, desde nuestra práctica y en relación con el informe, tratando de bajarlo ahora a cuestiones así un poco más concretas. En, en hablar en arte, sí afectó mucho para nosotros ese mismo proceso de los nuevos municipalismos ¿no? que vienen del 15M, porque incluso. Aquí hay compañeras, ¿no? como Rich y colaboradoras, también hemos articulado esos laboratorios ciudadanos de cultura en Madrid en, que tuvieron resultados. O sea, sí si vemos, vemos unas grietas que se, han abri que se han abierto, unos espacios. Es verdad que en determinadas terminologías o cogestión de espacios, sesión de espacios, han desafortunadamente ha desaparecido mucho más del discurso hoy en día como nos gustaría pero sí han dejado un resabio activo y concreto en hablo desde Madrid por lo menos sí en, El otro día estuvimos en un encuentro que organiza paisanaje pensando en uno de los espacios que han sido cedidos en Madrid, ¿no? Gracias a la gestión de Javier Martín Jiménez, esa sesión de espacios que ha sido muy importante para determinados colectivos tuviesen su espacio de autonomía, sus otras formas de hacer que al día de hoy quizás no están cristalizadas en la institución, son transversales, no entran en ninguna de las categorías de las ayudas y parece que es como esos, esas estructuras un poco queer, no e híbridas. Y había una poeta... Eh, Luz Pichel, eh, una poeta gallega, que hablaba precisamente que mirar al pasado eh, para pensar en un futuro es hacer memoria. Sin embargo, cuando únicamente miramos a ese pasado en su propio acto, sin una intención de acción, es nostalgia. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí, si por ejemplo, nuestra aproximación a ese gran hecho que ha sido el 15M, los nuevos municipalismos, cómo se plasmó en una vorágine increíble de prácticas artísticas, colectivas. Si sí vemos sus recorridos, ¿qué es lo que decía? Uno son los, la sesión de espacios, como, puede, como mencionaba, los modelos de nuevas institucionalidades quizás son más difíciles de encontrar en ese balance que hacíamos. Pero se han articulado y han quedado unos saberes, unos aprendizajes. Y desde nuestra perspectiva, eso, por ejemplo, se traduce en una red que se llama Teja, ¿no? que es una red que hoy responde a situaciones de emergencia, que desafortunadamente eso es un nuevo paradigma que estamos viviendo, que, son, que acoge a artistas y a profesionales de la cultura que vienen de situaciones de conflicto, eh, concretamente de guerras. Entonces, en. Esa, eso, eso se ha activado, es un modelo para mí hoy en día sería un modelo de nueva institucionalidad que se activa pero no desde la institución. Sí se activa desde los espacios independientes, pero automáticamente las instituciones se suman a esa red. Hoy en la red pertenece el Museo Reina Sofía, está también el MACBA, en Casa Velázquez. Es un proyecto que si lo intentamos pensar desde la institución, quizás no sea tan fácil de activar. ¿no? Entonces creo que nos han quedado a todas unos aprendizajes implícitos en determinados espacios de nuestro cuerpo eh, que facilitan estas prácticas. ¿no? Y, y en concreto también desde hablar en arte y pensando en ese, en ese informe, sí hemos plasmado como nuestro espacio de lo que consideramos que es una forma de apertura y democratización de las instituciones que a veces no está tan vinculado con comunidades en concretas como grupos etarios. Entonces había una propuesta mucho de nuestra parte de en espacios de agenciamiento para las infancias, pensando qué ciudadanía se quiere a futuro, ¿no? Entonces hoy en día sabemos esta palabra infancia es los que no tienen voz y qué tipo de sujetos críticos ciudadanos cómo se activan en los espacios culturales concretamente. Hemos retomado, obviamente, muchos en el trabajo en escuelas, que creo que esto también se debía a un avance ¿no? de, de la extrema derecha, directamente pidiendo como consejería de educación, cultura y demás. Entonces, esos también han pasado a ser campos de batalla ¿no? uh -huh. de cultura, como se hablaba antes. En, entonces, y de, luego, vejez. ¿no? Nosotros trabajamos bastante. Entonces, eso estaba plasmado en, también en ese informe, con esa perspectiva. No tanto de cuidados, lo vuelvo a decir, sino como espacios de, de agenciamiento y denunciación. De y al respecto, poniendo muchos ejemplos concretos, ¿no? como de consejos, cómo podemos abrir realmente, no tienen que ser quizás aperturas enormes, pero como sucede mismo con este programa, espacios y formas distintas en, de apertura. En, claramente, para nosotros, eso fue como. El gran legado de estos últimos diez años. Y, y retomando un poco lo que decía Tania, sí recuerdo muchísimo una, una, una conferencia de Dios, uh -huh. Piña, en, en, en ese encuentro, pero fue en San Sebastián, en el que hablaba mucho de descolonizar las mentes, los cuerpos y las instituciones. Y creo que ahí tenemos todavía un, un trabajo pendiente a futuro. Yo parto de la base de, de entender que el presente es el campo para la acción, es el espacio en el que podemos eh, intervenir, podemos aprender del pasado, de los aciertos y de los errores y podemos en este presente hacer cambios y también plantear eh, proyectos o acciones que puedan modificar eh, esa realidad cultural en el futuro. Yo el informe lo planteé con el título de Cultura y Ciudadanía, las luchas del presente, porque es el lugar en el que yo me quería situar. Y ahí planteaba algunos ítems que os enumero rápido, como censura y autocensura, cuando lo político y lo judicial ponen en riesgo la libertad intelectual y artística, porque es evidente que hay una censura que se ejerce desde lo político, la he vivido recientemente, seguro que muchas de vosotras y vosotros también, en alguna circunstancia, eh, y lo judicial que ejerce a través de esa ley mordaza y otras una presión que está limitando de forma constante y rotunda la capacidad para decir, para pensar, para enunciar, para expresar y para crear. Pero luego, por otra parte, eso tiene un efecto sobre, sobre las personas y es la autocensura, que es casi peor que la censura, que es el punto en el que tú ya consideras que no te puedes meter en cierto tipo de asuntos, que no puedes pronunciar cierto tipo de pensamientos o que, o que no debes eh, transitar ciertos caminos. A mí esto me parece peligrosísimo, porque, porque lo que representa es un debilitamiento eh, individual y colectivo. Supone un tirar la toalla. Y supone, por lo tanto, renunciar a esa activación y a, esa, a, esa, a ese tomar la iniciativa de, de que somos capaces de hacer y de decir que podemos y que debemos hacerlo. Por otra parte, eh, instituciones que precarizan, políticas de estrangulamiento cultural, porque es cierto que nuestro sector es tremendamente precario y se tiene que hacer un trabajo. De hecho, el estatuto del artista, etcétera, está en, ese, en esa senda, pero está costando quizá demasiado. Llevamos un retraso de décadas. Es, nuestro sector sigue estando desregularizado a nivel jurídico, sin protecciones sociales y laborales adecuadas, etcétera, etcétera. Eso genera precariedad, genera debilidad, por lo tanto, genera sumisión, sometimiento y dependencia. A quienes hemos trabajado durante muchos años, eh, como yo, aunque ahora estoy en la institución, pero he estado la mayor parte de mi vida profesional como, como profesional independiente y sé lo que significa estar en la intemperie, sé lo que significa no tener un sueldo a fin de mes, sé lo que significa trabajar como una bestia y, y, no, y no llegar a, para pagar la luz. ¿no? O sea, esto lo he vivido y, por lo tanto, entiendo y sé lo que eso representa, que es, por otra parte, una parte muy grande de nuestro sector. Eh, pero luego también está eh, la experiencia de estar dentro de la administración y ver de qué manera la propia administración precariza a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Eh, yo, estando dirigiendo una institución cultural como estaba en Valencia, me sentía precarizado, a pesar de tener un sueldo de 60.000 euros. Pero yo estaba trabajando entre 12 y 16 horas al día para que ese proyecto funcionara. Con una escasez de medios absoluta, sin recursos humanos adecuados, o sea, muy complicado. Y la poca gente que se implicaba en la institución a trabajar bien estaba al final, como yo, trabajando más de lo que debía y sobrepasados. Y me consta que en esa situación están numerosos técnicos y técnicas de cultura, en multitud de ayuntamientos, en multitud de museos, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene que cambiar. No puede ser que la institución cultural funcione. Eh, a costa de nuestra vida, como decía antes, antes Fran, a costa de renunciar a tener vida personal, de poder dedicar tiempo a la existencia. Eso no es posible. O sea, algo está funcionando mal cuando las instituciones culturales ni tan siquiera son capaces de proveer un, una fórmula de trabajo que no precariza a sus trabajadoras y trabajadores. Por otra parte, malas, buenas prácticas. He sido y soy un defensor de las buenas prácticas. Desde el sector, muchos agentes eh, hemos trabajado durante décadas para que hubieran convocatorias públicas, para que se redujera esa capacidad decisoria del político que con su dedo señalaba a quien tenía que dirigir un museo, una institución cultural de cualquier índole. Eh, se consiguió avanzar en estos años hacia ese tipo de convocatorias, etcétera, Pero de repente hemos llegado a un punto de eh, crisis por llamarlo de alguna forma, en la que las convocatorias públicas terminan siendo falsas, en la que sabemos, antes de que se resuelva la convocatoria, simplemente viendo las bases, a quién van a elegir. Esto es un fraude absoluto al funcionamiento de, de lo público y de la transparencia y de la gestión de las Administraciones. Y sobre todo, llega un punto que me hace pensar, casi prefiero que el político elija con su dedo a quien le dé la gana, sobre todo porque cuando ese político se vaya, ese que ha elegido con su dedo se irá con él, porque resulta que estamos legitimando un sistema de convocatorias públicas con jurados que proceden del sector, que terminan generando un sistema de cooptación por el cual solo determinados círculos de personas tienen la capacidad de llegar a la dirección de determinados sitios porque responden a círculos de intereses, de amistades, de relaciones, etc. Me parece inaceptable, me parece una crisis absoluta dentro del propio sector cultural, difícilmente defendible. Y lo estamos viendo, y este año lo hemos visto, en varias convocatorias públicas que se han llevado a cabo en, en el Estado español. Desde las autonomías, principalmente, desde las comunidades autónomas. Esto hay que pensarlo, o sea, porque al final, encima, esa gente, cambia el político o no, se quedan legitimados porque es que ha sido un jurado quien los ha elegido. Pero claro, ¿Qué jurado? ¿Con qué bases? ¿Con qué criterios? ¿Con qué valoración? Ojo, bajar del pedestal. Cultura por y para la ciudadanía. Ya está bien de ese sector cultural que mira por encima del hombro al resto de los mortales. O sea, ya está bien de esa gente que trabaja en cultura y que se cree mejor que la cajera del supermercado. ¿no? O sea, ojo, vamos a trabajar de verdad por generar puentes y por tejer redes con las personas porque todo el mundo... Tiene que ser capaz de participar en la vida cultural de su sociedad y de su comunidad. No puede ser que nos creamos que somos mejores que los demás. Y en todo caso deberíamos, de, en vez de quejarnos de que es que a la gente no le interesa la cultura, la gente no va a museos, la gente no lee libros, tal, todo esto, ¿no? O sea, ya está bien de quejas. Vamos a generar acciones que permitan la permeabilidad, que permitan la accesibilidad, que garanticen la igualdad de oportunidades, que muestren una gestión transparente y que democraticen el acceso de esa manera seremos eh, realmente eh, elementos activos y proactivos para que la realidad cambie y mejore en el contexto cultural y social corto no, bueno <risa> <risa> eh, lo dejo ahí tengo más pero como habrá otro turno como... <laughs> Fraga es el que nos ponía firmes en todas las reuniones de a ver pero la programación cuando <laughs> Pero, bueno, Muchas gracias por las intervenciones, las aportaciones eran muy amplias y diversas y la verdad que fue ¿no? un diálogo muy enriquecedor que luego tratamos de concretar en esos nueve ejes que tenéis ahí en el programa de mano en alguna de las 148 páginas y en ese programa amplio. Me llamó la atención en las, vuestras intervenciones que salió mucho como un rechazo a la mirada nostálgica del pasado, que no tengo conciencia de que, fuese tan, que estuviese tan presente en los diálogos que tuvimos, ¿no? de que pueda haber derrotas, que pueda haber... bueno, que... Podemos echar de menos el pasado, pero que tiene que ser una manera de, de coger impulso. Y yo creo que como quedan 15 minutos, si os parece bien, podemos abrir un turno de palabra del público. Si queréis hacer alguna aportación, cuestión, pregunta a esta reflexión amplia. Si tenemos por ahí el micro rodando igual. Así que eso es una invitación si a alguien le apetece hacer alguna intervención. Que levante la mano. Yo, yo quería hacer una aportación, Sean, que sí. mientras alguien se, se anima a levantar la mano, que frente a la, a la idea de la precariedad hay otra que se está incorporando, que creo que eh, todas aquí podemos compartirla, que es la burocratización, y que en los procesos de apertura de la institución. Pues esta burocratización lo que hace es dificultar la participación de muchas, de muchas personas. ¿no? Gente, o sea, el hecho de que te pidan una serie de papeles para participar o para cobrar 100 euros, hace que mucha gente no pueda participar y, y es realmente una, una carrera a veces de, de desesperada para mucha gente lo considera como una violencia. ¿no? Entonces, no sé, eso yo creo que es algo, este exceso de burocratización de, de las instituciones es algo que va en contra de los discursos de apertura. Y, y es, se tendrían que encontrar maneras para hacerlo más poroso, encontrar maneras para que... Eh, realmente la ciudadanía pueda participar porque hay gente que tiene situaciones realmente precarias. No, y no, no sé, lo dejo aquí. Me, yo creo que es algo que, que tendría que tener un espacio de pensamiento, quizás no en este encuentro, pero sí como un reto de futuro. Hola, buenos días pienso en el tema de la pluralidad que mencionaba Tania y cultura y ciudadanía cómo entender la cultura con esas con esas diversidades sociales y con esas nuevas dinámicas y con esas reconfiguraciones del territorio no solo físico sino simbólico eh, cómo va de la mano en, en esta nueva década para ustedes la de pluralidad y la diversidad no solamente social sino lingüística eh, con, con la cultura y la ciudadanía, pero en el día a día, no, no solamente en estos espacios, sino en la cotidianidad. Gracias. ¿Es para el programa la pregunta? Sí. Sí. Ay, bueno, Benito, ¿quieres hacer tú ahí? Claro, bueno, no, es, es una pregunta para vosotros, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> para el <laughs> Bueno, eh, creo que primero Ina, eh, estamos dentro de una dirección general ¿no? que es transversal, eh, que no tiene una proyección eh, claramente sectorial, ¿no? dirigida a los sectores concretos de la cultura. Eso por una parte, ¿no? eh, introducen un componente también de, de compromiso y responsabilidad en torno a, a, a visiones muy plurales de la cultura, ¿no? que trascienden lo puramente artístico muchas veces. Yo creo que una de, los, una de las claves de estos años también, eh, creo que está ahí en el texto introductorio, ¿no?, eh, es también una evolución o un desplazamiento hacia una visión mucho más holística, enraizada en el antropológico de la cultura en estos años. Me parece un desplazamiento fundamental que introduce eh, ciertos elementos, ¿no? eh, como son la inmaterialización o ¿no? una tendencia hacia la inmaterialización de la cultura. ¿Eh? Otra sería también eh, bueno, la recuperación también de esas prácticas subalternas, lo ancestral, lo cotidiano, lo territorial, lo rural. ¿no? Entonces ahí, ahí directamente nos zambullimos en el mundo de la diversidad, ¿no? claramente. ¿no? Y como eso dota al ecosistema cultural de muchísima más riqueza, muchísima más pluralidad, muchísima capacidad también de, de generar interconexiones, diálogos nuevos de capacidad de implosión, en definitiva, ¿no? y, de, y de bucear en, en realidades mucho más diversas y complejas. Eh, después también, eh, eh, es, es, aparte de lo transsectorial, eh, estamos en una dirección general que se llama de cooperación cultural con las comunidades autónomas, es decir, con el territorio. Eh, hay un mandato clarísimo ¿no? de potenciar eso. Eh, yo siempre digo que también lo personal es muy importante en las instituciones, de dónde venimos, de dónde hemos nacido aquí pues bueno en Madrid capital pues tenemos a, a Flavia pero no, no, no es, es de origen eh, argentino eh, María es de una periferia de la, de la, de la metrópoli madrileña yo vengo de Cáceres si no es gallego no vivimos un estado muy plural y, y todas esas realidades esas trayectorias vitales también se tienen que reflejar en el trabajo que hacemos eh... Hablando de diversidad lingüística en Extremadura, y aquí vamos a tener un caso muy concreto: eh, el, el castúo, ¿no? el, el, el extremeño, eh, es un habla dialectal con muchísimas influencias que es prácticamente desconocido en el conjunto del país. ¿no? Pues aquí vamos a tener un exponente clarísimo, que es Aníbal, Aníbal Martín, que, que nos va a hablar ¿no? de las raíces también o de la riqueza que tiene el dialecto o ¿no? el, 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 la lengua extremeña, el extremeño, ¿no? con una cantidad de modismos y. Y semántica propia realmente increíble. Incluso hay una esquinita, hay una esquinita en, el, en el norte de Extremadura, pegando con Portugal y Salamanca, que se llama eh, la Sierra de Gata, donde hay tres pueblos que tienen un habla propia, que se llama Afala o el Mañegu. ¿eh? Pues bueno, eh, eh, bueno ese tipo de realidades creo que tenemos el compromiso de las instituciones de, de, de ponerlo en valor. ¿no? Por una cuestión simplemente de responsabilidad institucional, si nos quedamos ahí, por sobre todo una cuestión de convicción, de, de, de convicción, ¿no? de convicción en, el, en, el, en el gran valor que tiene para la cultura del siglo XXI todas esas culturas enraizadas ¿eh? en el territorio, que por otra parte, siempre lo digo, ¿no? las culturas nacionales y las españolas europeas son culturas que emanan del, del territorio, del rural, ¿no? y parece que en unas pocas décadas se nos ha olvidado todo esto. Entonces gran parte del, 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 del compromiso con la diversidad es el compromiso con el territorio para también construir una cultura contemporánea, un mundo contemporáneo mucho más rico, ¿eh? mucho más rico, mucho más apegado a nuestro tiempo, mucho más consciente y, y bueno y mucho más también con capacidad de representarnos ¿eh? porque bueno más allá de donde vivíamos en cada momento concreto la capacidad de reconocimiento que también hablaba Jordi o de representación de las culturas tiene que ver con eh, entroncar, no beber de las raíces, que, que de pequeñitos no, al final, tu patria es la infancia, no decía el poeta. no, pues, 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 de ahí venimos, no, y la responsabilidad de las instituciones, creo que es clara al respecto. incluso, si puedo añadir, yo creo que es muy acertado que la institución pública, que la gestión, tenga esa noción de compromiso, de responsabilidad, porque efectivamente es una responsabilidad civil, lo que nos encontramos, tanto en las ediciones de Cultura y Ciudadanía, como en general en nuestro quehacer, como creadoras, como personas eh, que también somos espectadoras, como sujetos de la cultura, es el disfrute y es el gozo. Y es el encontrar nuevas formas que se celebran mucho porque interesan mucho más. Y porque efectivamente al abrir los paradigmas y al abrir los prismas a cosas que no han estado en la mesa o que han estado en mesas que no eran la nuestra, pues de repente lo que encontramos es o sea, un, un amor, ¿no? un, un gozo. La poeta gallega Nieves Neira Muñoz dice, o que no es propio, amamos. Entonces, con ese arma de doble filo, de obviamente tomárselo como responsabilidad en tanto que institución pública o gestión cultural, pero también de entenderlo como una bueno, pues como una verdadera celebración como algo que apetece que a la persona que participa en la cultura le interpela de una manera nueva distinta fresca eh, que llega más allá que puede transgredir la experiencia cultural, entonces ya ahí tenemos eh, otra posibilidad más de defensa ¿no? de las diversidades, bien sean lingüísticas o de todo tipo. Ya no solo, desde el prisma de lo responsable y de eh, la noción civil, sino también, pues, pues creo, ¿no? Desde algo que, que verdaderamente nos encanta, de lo que gozamos mucho, y que celebramos eh, pues eso, desde todas las posturas que podamos ocupar en el entramado cultural. Sí, sí. ¿Y ahí? e aí tamén cando cando falamos desta idea de amor e da alegría lingüística, eso non es obvia que hai un proceso de violencia, eh? Quer no desde aí. Es no, no hai conflito, E claro, e tamén temos que sinalar, digamos, estamos no contexto galego, digamos, neste contexto, uh -huh. hai que ser conscientes de que é unha lingua que sigue sendo unha lingua minorizada e que sigue sendo unha lingua que perde falantes. A situación actualmente é unha situación, bueno, dentro da, digamos, que unha lingua que está presente no ámbito cotián, na vida, na universidade, neste centro, en diferentes ambientes, pero unha lingua que perde falantes. Entón, é moi problemático. E non hai unha política que traballe de cara a gañar máis, máis falantes. dicir, por exemplo, un dato, unha librería, quen vai a unha librería, son un 8% das persoas que van a unha librería consumen libros en galego. Son 8%. Temos as televisións, as grandes plataformas, nas que o consumo ou o acceso á lingua galega é moi reducido. Non? Entón, eso, pero, digamos, cal era, creo, un pouco o posicionamento que queríamos desde aí. Celebrar tamén non? A esa diversidade lingüística e celebrar, por exemplo, que o galego, todos os cartéis das orquestas, das orquestas, das festas populares, está en galego. Entón, un ámbito tan importante como é a festa, a festa da aldea, que está en galego o cartel, é significativo de que o espacio de lecer e de ocio está relacionado co galego. Ora, outro elemento fundamental da nosa vida, que é os enterros, no? a morte, digamos, son dos grandes espacios da, da vida, no? a celebración da festa e a morte, ese, sin embargo, mayoritariamente está en castelán. Pero mm. bueno, tamén hai que falar de eso. No? Pero, digamos, desde aí eu creo que a invitación a celebrar e a esa alegría lingüística é situálo desde o amor, no? Aquelo que decía tamén o xeo Novo Neira, no? de eh, Galiza forza donos do amor nunca será inútil, celebrarlo desde aí, pero non opia todos esos conflitos que están, esos conflitos antigos que están aí e esos conflitos novos de como pensamos no? con outras comunidades que están, no? tamén atravesan con outras linguas e como nos relacionamos tamén desde aí. ¿no? Yo solo quería añadir la, la idea del capital simbólico, ¿no? que has mencionado, que es súper importante y que es hay desde ahí, desde atrás del capital simbólico, que las subalternidades accionan y es el poder que, que tienen, es más simbólico que no tanto real. ¿no? Eh, cuando, co, ¿Cómo poder entrar después en las estructuras para poder transformarlas? Es, cuesta muchísimo. ¿no? Y... y y esta idea de lo simbólico cada vez más me, a mí me obsesiona, ¿no? Y ver cómo sin esto, sin accionar primero lo simbólico, no puedes transformar. La propuesta para el programa es que se llame, había una propuesta, ¿no? Que fuese Culturas y Ciudadanía al futuro. Sí. Claro, claro. Sí, ahí también, ¿no? Pamela, por la pregunta de Cultura y Ciudadanía, al final es un programa del Ministerio de Cultura muy concreto que genera como un marco de pensamiento que, que la vocación nos principalmente la programación, pero sí que requiere de un contexto más amplio donde se abrace esa diversidad, se reconozca y se establezcan políticas pues para que sea efectiva. Y entonces yo creo que de eso sí que se hablará también mañana por la mañana más cuando se hable del plan de derechos culturales, porque creo que es importante también ver la escala de, de los proyectos y entender cómo no que su capacidad de acción y ese marco más amplio que es muy necesario. Ah, por aquí hay otra pregunta. Sí. Hola. Sí. Hola. Vale. Eh, yo creo que enraizando, o sea, enlazando con, con este tema, que igual parece como un poco, o siento que un poco muy concreto de toda la nebulosa que hemos ido eh, abriendo, eh, igual es como muy personal, pero creo que es muy colectivo también. Eh, algo que, me, que, me, como que me, me palpita cuando escucho es eh, que hablando igual, de las realidades de la diversidad, que hablamos mucho desde el hay uno y hay un otro, intentar como disipar, o sea, intentar poner una mirada de disipación, de inclusión, como intentando partir de ahí para continuar. Entonces me surge la pregunta, porque hemos hablado como que ha habido como la, la palabra de Frank que yo estaba como, como pensando que era la, la de la violencia, que hablábamos como del amor a toda esa apertura, a todo lo diferente, y de repente al disipar igual la barrera del de otro, Cambia la palabra diferente y de repente yo soy el diferente. Bueno, estas cuestiones que, que a mí, como que me iba muy rápido a la cabeza al escuchar. Y como que desemboco igual en también otra palabra que ha salido bastante, que es buscar soluciones. Y venía como a traer la palabra de reparación, intentando también enmarcar en, en este formato de las preguntas sobre los 10 años, como lanzar un poco cómo se vería. Eh, esa reparación desde igual el marco de la estructura del encuentro eh, de los propios proyectos que igual no sé cuál sería como la invitación o el deseo de los propios proyectos que participan aquí en estos encuentros y de las propias personas que conformamos el estar aquí o, o el pensar aquí que como igual veríamos desde esas eh, bueno a mí me parece un privilegio estar aquí para mí desde igual dentro de mi juventud de mis estudios me parece como bastante fuerte poder estar aquí. Entonces me veo en esa posición de privilegio de mi propio contexto y situación social y digo, ¿cuál es mi responsabilidad de reparación? Entonces la lanzo igual como algo que, que también podría ser incluido ¿no? dentro de esos 10 años a futuro que habría que ver para el pasado, ¿no? para esto. Ay, Tania, a mí me recuerda mucho tu texto, me resuena completamente. <laughs> pero claro, aquí la pregunta es que, porque cada uno siente que tiene que reparar algo que es diferente al otro, entonces entramos en el misma, eh, la misma tesitura ¿no? del diferente del otro. Como... O sea, yo tengo muy claro lo que hay que reparar, pero a lo mejor lo que yo pienso que hay que reparar no es lo mismo lo que tú piensas. ¿no? Cómo encontrarnos es la pregunta que yo hacía, eh, cómo encontrar el, lo común, pero sí que lo que creo que está claro es que hay una necesidad de reparar el pasado. ¿no? Eh, de, de, de en cierta manera sanar, porque si no, no hay posibilidad de continuar en cierta manera. Y, y sí que hay que dar espacios para el diálogo, para entender el qué, porque ta, sa sabemos que hay que hacerlo, pero si no hay espacios de diálogo para poder accionar y que a lo mejor es un proceso de reparación en multi, <laughs> o sea, que tiene diferentes ámbitos. ¿no? Entonces. Eh, yo creo que hay que, que hay que activar espacios de diálogo, hay que hablar. Es un poco pesado, ¿no? En cierta manera, porque hasta ahora, como que la cultura parece que venía a decir o a dar soluciones, pero ahora yo creo que no hay soluciones eh, prefabricadas, sino que está transformándose tanto la sociedad, están incorporándose unos elementos que lo que es una solución para un lugar deja de ser para el otro y entra en conflicto. Y, y la verdad es que bueno siendo un poco apocalíptico me gusta mucho hacerlo yo, yo veo un poco complicado no pero sí que creo que el diálogo es un, un camino necesario y también quizás el, el sumar o sea vivimos tan acelerados no con tan poco tiempo tan presionados por todo que de repente se nos olvida algo básico que es el amor los afectos o sea creo que eso, tenemos que ser capaces de trabajarlo en lo individual y en lo colectivo, y ser capaces de lanzar otra manera de estar en el mundo y otra forma de hacer las cosas, porque eh, ese maltrato al que nos sometemos a nosotros mismos y al resto termina siendo muy malo eh, y termina siendo un modelo en el que estamos dejándonos devorar por un sistema eh, fagocitador que elimina por completo cualquier tipo de humanidad entre las personas y, y mi apuesta eh, hace ya tiempo y además la necesidad y el valor de las palabras el decir en este espacio y en cualquier otro la palabra amor, porque no se oye, porque no se dice, porque no se pronuncia, porque no se ejerce. Eh, y creo que tiene que ser como una especie de vacuna capaz, además de luchar contra esa oleada de odio que cada vez más quiere dominar la vida eh, de la gente. Creo que frente a eso tenemos que ser capaces de pronunciar y ejercer el amor hacia nosotros y hacia el resto. Es que es clarividente, ¿no? Como el lenguaje no da punta a sin hilo. Cuando se habla de reparar, se habla de, de parar de esa noción que nos decía José Luis, de esa necesidad a veces de eh, disminuir los aceleramientos y entonces tener ocasiones como estas. Yo creo que es muy importante, o a mí me gusta mucho como para encarar eh, una reflexión a futuro, una noción. que tiene Manuel Rivas, que va a estar esta tarde en un recital que, que organiza la Fundación Usión Ogo Neira e Rivas cuenta como unha vez a Malpica, a Costa da Morte eh, ha habido un naufragio e hai varios marineros entón, cando lle pregunta aos mariñeiros eh, porque era xornalista daquela te esperanza en que aparezan os compañeiros un dos mariñeiros responde si, sí, pero é unha esperanza máis ben negativa Bueno, pues aunque sea una esperanza negativa, y esa era una esperanza que incluye las violencias y que incluye, obviamente, que abole la ingenuidad. Que la esperanza no tiene que ver con ser un pollo sin cabeza. Vale, por muy negativa que sea, eh, tendremos la esperanza. ¿no? O sea, que a mí me parece, al menos, una forma mm, vital para, para afrontar estos debates. Nos hemos pasado el tiempo, nos queda esa pregunta a futuros, pero como vais a estar participando también en otros espacios, ¿os parece que la dejemos sí. ahí pendiente y nos quedamos con esta esperanza matizable es <laughs> y con futuros deseantes? Sí. Que era algo que hablamos mucho también, de, sí. de la necesidad de construirnos horizontes que sean deseantes. ¿no? Sí, que decías mucho, Flavia, ese presente que está por venir, no hablar de futuro, sino de esa inmediatez. Pues mil gracias a todas y a todos por, bueno, por este trabajo durante estos meses, por este espacio y, y pues seguimos softwares. con las 148 páginas del programa. <risa> <risa> gracias.